¿Qué está haciendo Maldi? Está haciendo muchas cosas y vamos a saber leer aquí en este podcast, aquí en Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la jodida campana, actívate bien chévere, dale like a este contenido, puedes comentar lo que tú quieras. Molusco TV, esa es la que hay. Gracias al corrido de Stress no, siempre, obviamente las tensiones, los estreses, todo obviamente con Stress Not, estrenot.com Stres Stres y obviamente la obra de teatro que llega en septiembre, vaya a hacerte de caguas aquí en Puerto Rico. Adolescentes, la obra, no te la puedes perder por nada del mundo, Ocean Pavón, Paula Pavón y un elenco grande que viene por ahí con unas loqueras bien chéveres y es la primera obra que hacemos para toda la familia se llama Adolescentes, eh, la obra de Adolescentes, el podcast, ahora va para el teatro, una historia, eh, un elenco habrá baile, no habrá baile, bueno, vamos a ver lo que pasa así que no se lo pueden perder por nada del mundo desde septiembre ya hay una función abierta no sé si en el momento que saque este podcast ya hay dos, no sabemos. La primera va increíble, así que los puertos están a la venta en molusco.com. Es una obra de teatro para toda la familia. Créanme que sí, para toda la familia. Molusco.com, molusco.com. Ve y dedica a Aguas Adolescentes, la obra. Ahora sí, presento a Marley. Sin Marley no hay perreo. Hay perreo. Ah, sí. Pero Marley. Sin duda, sin Marley no hay perreo. Sin Marley no hay perreo, caballo. ¿Qué es la que hay? Todo bien, gracias a Dios. Disfrutándome cada momento y cada segundo de lo que está pasando... Con mi carrera, mano, de verdad que sí. Ven acá, cuando, eh, cuando uno se separa de dúo, es bien complicado porque siempre hay uno que crece más que el otro. Claro. Este, y en este caso, eh, pues tú no te has quedado dado en el sentido en buen elite, no lo quiero decir el man para que se entienda pero tú también a, a, estás trabajando tu vuelta tú sabes te veo te veo fajado te veo que firmaste con Disquera, te veo te veo haciendo colaboraciones importantes o sea que, 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 que estás bien puesto para tu tra para trabajar y, y para que tu carrera también pues tenga una visibilidad sí. grande sí mano de verdad este estoy bien contento porque pues tuve un tiempito aguardadito verdad eh, haciendo varias cosas reflexionando y, a, y tomando mi, mi, mi tiempo verdad este, pero me sirvió, me sirvió de la, me, me sirvió de algo, de verdad, porque ahora mismo empecé con el pie derecho. Eh, estoy con Warner ahora Music, eh, firmé con ellos. Eh, y después de eso se presentó el, el tema de, de Karol G, que fue Gatúbela. Pero mano ha sido una experiencia muy bonita, de verdad. Me ha encantado todo lo que está pasando. Qué bueno, qué bueno. Cuando hablas de reflexionar, ¿qué tipo de reflexión es un artista? De, eh, eh, yo siempre. Yo, Voy a citar, yo, yo estaba viendo recientemente un, un podcast de Don Francisco. Él estuvo con Chente, estuvo cabrón con el Lechente, pero estaba hablando, estoy hablando de Él estuvo con Jaime Bailey okay. recientemente. Y yo estaba viendo ese podcast y Don Francisco tiene un libro que Jaime Bailey, y ¿a dónde voy? ¿Para, para qué morosco? ¿A dónde va? Don Francisco un libro? Okay. <laughs> Todos los chamaguitos que no están viendo ahora mismo. Esto, uh -huh. esto, panas que tienen veintipico, pico, algo, todos vamos a envejecer. Claro. Todo el mundo envejece. Yo envejezco todos los días, no me hago joven, entonces envejece todos los días. Y Don Francisco, estaba relatando en su libro, hay una parte bien triste donde él dice que se siente inservible. Que el día que se levanta, y no encuentra un motivo por qué vivir. Un tipo que toda la vida tenía un motivo y una razón por qué vivir, Don Francisco Coro. Eso es sea, así. Don Francisco. Y en su libro, él, él narra eso. O sea, yo me imagino el dolor que uh -huh. él ya envejeciendo debe sentir que se levanta en las mañanas y ya no tiene que ir, por ejemplo, al canal a grabar Sábado Gigante. O de repente a grabar este, las entrevistas que le hacía eh, eh, en, en Univisión. Porque envejeció. Exacto. Claro, él sigue haciendo sus cosas. Pero si él se siente así, pues me imagino que cuando voy a la pregunta de la reflexión con Marley, uh -huh. pues en el momento que tú te separas de plan B. Ya ustedes son veteranos de la, dentro del mundo de la música urbana y están saliendo un montón de chamaquitos. ¿Qué tipo de reflexión tú llegaste para poder entonces llegar a la vuelta con Warner, a las colaboraciones con Carol G para tener esta visibilidad? Chencho ya estaba en su ruta. ¿Qué tipo de, de, de reflexión te, te llegaste a sentir? Como que de repente diablo, yo me jodí en esta vuelta. <laughs> Fíjate, no, de verdad no me sentía así, pero me sentía porque habían situaciones que estaban su surgiendo en ese momento, eh, cosas legales, este, vino la pandemia en el 2020. Yo en el 2019 estaba haciendo el disco de Sicali, que lo tuve la oportunidad de sacarlo en el noviembre 1 del 2019. Con Glad, verdad? Con Glad. Diablo que llegó la pandemia y se jodió todo. Mano, dos meses en la calle, o sea, llegó 2020 y ya tú sabes. Y pues al llegar todo eso en, encima de uno, pues uno dice, bueno, déjame tomar mi tiempo, sentarme, reflexionar, buscar qué manera, qué visión voy a traer ahora, qué música, eh, sin números de cosas, de verdad que me pude, me tuve que sentar para, para ver qué, qué iba a hacer en este, en esta vuelta. Pero sí nunca me sentí de verdad de que me quiero retirar, no, no quiero hacer más nada. De verdad que no, no sentí esa pasión porque eh, yo estaba viendo toda esta nueva generación que está saliendo, eh, el formato ese de TikTok cuando salió. So, yo me, me, me incluía a todo eso, de ¿verdad? Y, y tuve... ¿Pero tú haces esa... TikTok? Sí, yo hice TikTok. Okay. Varios TikTok que... ¿Pero bailando? No, eh, tú sabes que habían como actuando. Ah, ok, ok. Actuando. Sí, sí, la jodera, metiéndole vocecitas con otras... Okay, eh, okay, exacto, okay. tengo unos cuantos en, en mis redes sociales, ¿verdad? que se lo han disfrutado, han cogido más de 400 reproducciones, Duro. Eh, más que la música, ¿verdad? ¿Qué Porque... <laughs> <laughs> es la, cabrón. La, la mierda que te... <laughs> el cabrón que uno... Mira, el <laughs> video más mierda que te puede ir viral. Entonces sí, un video mano. con cinco cámaras, una edición cabrona y nadie lo ve. Entonces un video cabrón, la mierda más grande, con, la, con el lente lleno de dedos y ese el que se te va a virar. Pues mira, mano, en ese tiempo yo lo que hice fue, ¿sabes? Zumbaba cancioncitas, el video tal, de cicalici, eh, pero cuando tiraba un TikTok se iba a virar. O sea, sí. las reproducciones y, y, y los likes, los comentarios eran más que una, una música, pero entiendo que en ese momento, pues estaba eso, ese formato estaba bien pegado eh, y lo utilicé. En el 2020 no tiene música, ni el 21 ni el 22. Como te dije, tuve calidad de vida con la familia también, que tuvimos. Casi 19 años de carrera, Chenchi Marley, viajando por el mundo entero, teniendo muchas experiencias bonitas. Y, y, mano, pues cogí ese tiempo, calidad de vida con la familia, reflexionando, buscando de las 30 canciones que tenía allí en el estudio, a ver cuál era la que iba a sacar. Ok. Y ya tú sabes. <laughs> qué duro, qué duro. Ven acá, ¿Quién, ¿quién fue de los dos que decidió separarse, ¿Eh, Chencho o tú? Pues mira, ninguno de los dos, ninguno de los dos. Eh, voy a ser bien real, teníamos una situación legal con Rafi Pina, ¿verdad? Sí. Eh, y pues la, tom le dimos atención y, y pues decidimos de, 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 de chamaquito, ¿verdad? Nosotros éramos, antes de ser Plan B, queríamos este, cantar, él cantaba por su esquina, yo cantaba por otro lado, cantaba en karaoke y, y, y pues cuando fuimos a 10 Blas, pues 10 Blas fue los que nos unió, ¿verdad? En, en, el, en, el, en el tema de Plan B. Pero, en el 99, ¿verdad? Estamos hablando en el 99. 2000, 2000. 2000. No, tú empezaste en el 99. Sí, eh, 99 a 2000, porque okay. en el 2002 fue que yo creo que salió el, el disco del Mundo de Plan B, okay. que fue el primer disco. Nosotros, okay. pero no, no, no tomamos la decisión de que él, mira, te voy a dejar. No, eso fue bien random, en no, noviembre 8 del 2018. Me pero, acuerdo. ¿cuál fue? Dentro de lo que puedas hablar, obviamente, con mucho uh -huh. respeto, sabemos que siempre los problemas ilegales, pues ya, pero ya eso se tiene que haber resuelto. Es peguro, pues no lo sé. Pero si estás aquí, es que se tiene que haber resuelto. Claro, porque cuando las cosas, cuando hay problemas legales. Los artistas simplemente esperan que se resuelva para poder entonces dar el cara en las entrevistas y eso. ¿Cuál era la situación con, con Rafi Pina en aquel momento este, que ya se resolvió? Bueno, era lo, el disco que él, él decía que se debía, ¿verdad? Y pues se tomó acciones, ¿verdad? Eh, legales y se, se resolvió todo, de verdad. Ahora mismo... ¿Quién ganó? <laughs> Estamos como el juego de ayer. ¿Quién ganó? <risa> PRRD. <risa> Fuimos los, el mejor término de que tuvimos de parte de los dos, ¿verdad? O sea, se negoció bien. Se negoció bien, de verdad que sí. O sea, que eh, Pina tuvo que soltar el billete. Soltó billete. soltó Unos cuartos billetitos seguro. Es que me aseguró. <laughs> entonces, por eso sí soltó billete. Por eso entonces tú cogiste una sabática sabrosa. Sí, cogí una sabática. Sí, ¿verdad? una resortera soltera de, esas, de esa <laughs> Soltó el cheque Rafi Pina, entonces, coño, se resolvió esa vuelta. Es bueno. Sí, no, se resolvió de la mejor manera, de verdad, que, que, que eso es lo que tenía que pasar, porque él no, no tenía nada con nosotros. Era, pues, unos compromisos que teníamos en contrato, de verdad, y que teníamos que llevar a un término. Claro. Y pues llegó el mejor término yo. Ok. Antes de seguir hablando de Chenchi Marley, y obviamente quiero entrar en tu carrera, pero pues, para mí es bien importante hablar de Marley, porque claro. a ver, hoy Marley. Eh, está también haciendo su vuelta. Por eso ar arrancamos hablando de tu firma con Warner. Vamos a hablar un poco de tu presentación con Carol Jenner Este, de la cadena que le regalaste. Vamos a hablar <laughs> hablando de eso. Dice que comenzaste más o menos en el 2000, 2001, cuando... Eh, vamos a hablar de los tiempos ricos y sabrosos y que rompieron en la madre uh -huh. de Plan B. Yo quiero, yo quiero que la gente y las nuevas generaciones entiendan que para mí, siempre que hablaban de Plan B, siempre decían que era el dúo que mejor negociaba el más estructurado, el que no paraban nunca de viajar, en que sin canciones pegadas al momento no dejaban de estar metidos en un avión y viajando el fucking mundo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo llegaron a esa estabilidad? ¿Cómo llegaron a eso? O sea, cuando ustedes se unen como dúo, o sea, ¿quién los une como dúo? Cuando empiezan a grabar, realmente se imaginaron que la vuelta iba a estar a ese nivel. Porque para mí, plan B tiene que estar en la conversación de los dúos más duros claro. de la historia del reggaetón. Claro. Eso es mi opinión. Claro. De un desconocedor de la música. <laughs> porque estos tipos se muelen, ah, tú no sabes nada de música. Yo no sé de música. Pero, pero en mi playlist está plan B. Y si en mi playlist está plan B, eso está bien cabrón. Porque yo Perfect. no soy un reggaetonero de la mata. Sí, sí, sí. Yo soy un consumidor de música overol. Claro. Eh, Más o menos, ¿en qué año ustedes comienzan? En mil 2001, ¿verdad? Pues mira, habías dicho 1999, pero es que estábamos dando cara en el sentido de que éramos seguidores de Playero, dinois este Michael y Manuel, y, y, y estábamos ahí en esa existencia, ¿verdad? Pero nosotros empezamos en realidad en el 2000 con DJ Blas. Blas, con duro. DJ Blas. Blas fue el, el que nos unió, el que dijo, ustedes van a ser un dúo. Eh, se muéstrame música y le pusimos la canción de Plan B que... Porque ustedes cantaban... Porque día... usted estaban... Hacia sí, para... no, Chencho cantaba con unos artistas que, que no eran ni reconocidos en la escuela, que siempre se pasaban cantando ahí en, en la escuela, en Bonche, eh, y, al igual que yo, pero cuando f... yo jalo a Chencho, que le digo, mira, conocí a Blas en la universidad. Ustedes son primos de sangre. Claro, claro. Y no, conocí a Blas a Diez Blas, conocí a Cel Spirit eh, ellos están haciendo un disco. Y nosotros siempre hemos anhelado salir un disco. Eso era lo primero que que Te imaginas salir un disco de Diego, de, de, de Playero y todo eso. Y pues tuvimos la oportunidad de 10 Blas hacer el Reggaeton Sex, que fue el disco que dio un giro bien grande en ese momento a, a la industria y al género. El Reggaeton se pegó. Cuando Cameron, estaba pero. Stasi Reggae también. ¿Qué? <laughs> Esos son los mejores momentos. Sí, y, y, y Vulgar de siete para el cojones. O sea, ahí era la verdadera vuelta. Porque no, y, nos quejamos ahora de la vulgaridad. Lo que pasa es que en el momento de la distribución no era como hoy. YouTube, exacto. Spotify, Apple Music. Y todas esas canciones con ese, ese contenido hardcore, hardcore está ahí. Antes era CD, cassette y vámonos para allá. Sí, ese fue el comienzo. Fue bien, 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 bien... Bien, bueno, porque nosotros tenemos que llevarle el producto al, al público ahí en la mano, como uno dice. Pegar este sticker por todas las gasolinas, por todas las paredes, este, hacer unos instores, que antes se hacía, se firmaban autógrafos. Eso trabajo antes. No, antes era un poquito más, más, más difícil, ¿sabes? Para llegarle al público. No como ahora, que ahora mismo estamos en las redes sociales y bien fácil. La, 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 la comunicación le llega rápido ¿me entiendes? Este podcast de repente un clip se puede ir viral Exactamente y ya muchos medios lo cubrieron no tuviste que estar de silla en silla de micrófono en micrófono Sí, mano. pero DJ Black fue el, la pieza clave de cual unió este dos grandes du, eh, dos personajes que son mucho Chimarli. Y, y ahí fue que tiramos la canción de Plan B cual toda la gente del público no, no, no nos llamó Plan B por la calle eso era Plan B era Plan B entonces pues Chenchi Marli dijimos nos vamos a llamar Plan B Luego de eso, pues, tuvimos la oportunidad. ¿Cuál esa canción? ¿Eh? Plan B, ¿Eh? no, que es plan, plan B. B. Ah, ¿no Y yo Sí, también. Sí, pero que ese nombre está bien cabrón. Sí, y ahí fue que todo el mundo nos conoció como Plan B, ¿me entiendes? Luego de ahí pasamos a, a Fatal Fantasy. ¿Te okay. acuerdas de Fatal Fantasy? Claro, me acuerdo de Fatal Fantasy. Con DJ Joe. Ahí hicimos... Eh, Tú lo que quieres, bella. O sea, esos fueron los mejores momentos de verdad que al cual muchos productores musicales como Playero eh, Kiumardari que estaban en esos tiempos haciendo discos Kiumardari cabrón ay, <laughs> nada, pal, caro tú me estás metiendo un montón de nombres que yo no me acordaba de ellos Kiumardari, Kiumardari. Pal, pal. Ay, había mucha gente Manolo Guataúba que descanse en paz eh, fue uno de los que creyó en nosotros le había dicho a mucha gente quiero ese, ese dúo de Plan B los quiero en mi disco incluso cuando nos llamó para el tema de Guataúba para, para el disco de Guataúba eh, él nos pregunta mira, ustedes tienen ya la canción ready enséñenme en qué es lo que hay y nosotros le dijimos, no, no tenemos nada tirame el ritmo que vamos a escribir aquí y eso okay. fue bien, bien random cuando de verdad, cuando yo terminamos toda la canción, que él nos viene a la semana con el ritmo de Witteman, que es un ritmo oscuro ¿sabes lo que te digo? <laughs> y él estaba de que esto es un palo, esto es un palo esta es la canción, el himno de ustedes y yo miraba a James bueno, Nosotros estábamos acostumbrados ya a las meloditas que estaba haciendo Blas, la innovación que estaba haciendo. ¿Estás hablando Blast. de la canción de Wata Uva, ¿verdad? Claro, claro. Y... y wata yo, Uba, Uba Uba Wata. Y yo vengo y digo, diálle ese es el ritmo, en verdad que ese es el ritmo que va a salir con esa canción. Sí, está bien duro, escúchalo. Nosotros no usamos esos ritmos en, en los conciertos, o para un CD como tal, no lo veíamos. Y fue el himno de plan B. Ese es el himno. Es el himno. Eso lo cantan los chamaquitos de hoy. Yo me acuerdo que en ese momento estaba la canción Dembo bailando. La de Yandel. Con Guataúba. Y la verde, eso era esas dos canciones. Guataúba y, eh, la de y, y la de Dembo de Yandel. Y la de Yandel. Y Esa eso era, nena cuando baila me vuelve loco bailando. ¿Viste, mamabicho, que yo sé? <risa> <risa> Ah, Viste, caballito? para estos tipos, papá. Yo también escucho reto. Yo me voy así como medio de Bon Jovi, pero yo me remeto, cabrones. Es pero chico. esas son las dos canciones más encendidas ahora en, en ese momento, mano. Y de verdad que hasta el sol de hoy la cantamos y, y es como si fuera sali salido el tema ayer. Sí. En eh... Bueno, cuando tú analizas las canciones de antes. Entonces, hermano, esta canción, si, la, si, si se hubiera producido con todos los equipos que hay hoy, ese sonido y las la masterizaciones de hoy, diablo, esto rompe bien cabrón porque este, tan, esta batería puede estar más dura acá, tan, tan, tan. O sea, por ejemplo, ¿qué canciones tú escuchas tuyas de plan B eh, y las la coges y las rehaces de nuevo con los sonidos de hoy? Que no se vaya muy lejos de la esencia, porque yo creo que lo, yo creo vale. que lo, lo cabrón del reggaetón viejo es el sonido que se escucha bien, uh -huh. ¿entiendes? Pero de repente hay canciones que se pueden rehacer. Por ejemplo, una canción que a mí me gustó, hay mucha gente que no le gusta la canción, este remake que le hicieron, pero Yandel hizo un remake de la canción de Por mi reggae muero, hizo un remake con, con Anuel. Yo, es una de mis canciones, de, lo, mi, de, mi, de los remakes, para mí es uno de mis favoritos. ¿Qué canción tú le harías remake de las de Plan B vieja para meterle un sonido y un beat cabrón ahora con la esencia de lo que era, sin irnos muy lejos, pero con el sonido cabrón de hoy? Mira, está la de Chica, ven para acá. acá. Te voy a poner. ¿Eh? También está la ah, de... Ve allí. No puedo estar sin ti, si no te tengo aquí. Son canciones que yo le haría a remix, al igual que Watahua también. Hay unas varias que... ¿A Guataúba tú nunca le has hecho remix? Bueno, eh, hubo ¿Usted? algo que a, con Anita y Chencho hicieron algo, pero no lo considero tanto remix, ¿verdad? De verdad que no lo. Ah, verdad que Anita cogió, eso no es un remix. No, eso, por ella eso. cogió, eso, ella cogió. es un sí, como. Un... No es ni remake, esto es como un Un sample. Un sample. sample. Sampleó, sampleó un corito, pero es una canción nueva completa. Sí, sí, sí. ¿Con quién tú harías si, sí, ok, te dan la oportunidad de coger y hacer un remix hoy de Guataúa? ¿A quiénes montarías ese remix? ¿Con la nueva? ¿O con cualquiera? No, no, con, con, con la. O sea, tú coges esta canción vieja de, de Guatauba y vamos a hacer un remix. Vamos a montar al, a los artistas. Puede ser de cualquier generación, de la vieja y de la nueva. Pues mira, yo te diría que me buscará la, la, la los artistas que son certeros y saben de lo que es la esencia pura de esto, Wisin y Andel, Te buscaría un Don Omar, eh, hasta el mismo Tego Calderón. Este. ¿Tego Calderón? ¿Tú lo ves en Guatauba? No en Guataúba, pero en otros en otras canciones. No, pero en la canción Guataúba. Ah, en Guataúba aquí en tu como monta tal. en tu ese, en ese remix. En Guataúba como tal, y siguiente sí, Y yo, Willy Randy. Uf. Uno de esos dos, dúo. De ahí vamos a hablar de los dúos. Vamos a sacar chispa aquí tú y yo. Y sí, vamos a hablar de los dúos. Eso es un tema... Que siempre tiene que estar. No, es un tema que... ¿Nada? Para la gente que no tiene sexo nos gusta y entonces le dedicamos hora a, 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 a esos temas de los dúos. Pero sí, sería duro. Ese tema de Guataúba, tú lo subestimaste. ¿Chencho también lo llegó a subestimar? No, no, no. O sea, no, en el sentido no de que. Sub... No, no no, subestimaste, pero tú le decías. A... Es que en ese momento habían cambios. Ya como había salido Diez Blas y eso, pues ya estaban utilizando lo que es melodía, tocando las melodías en un piano, dándoles estructura como tal. Eh, pero Guataúba es un loop. O sea, el, el ritmo de Wattahoe es un loop. Yo lo saqué de, de, de la librería y lo puse ya. Pero es como el video de TikTok que me estás hablando. Un mierde de video de TikTok te cogió 400 mil views. No, claro, entiendo? pero Entonces, en aquel de repente, momento... No de, repente, de repente tú estás hablando un loop. Digo, cabrón, pero esto es un loop, porque siento, que no, siento que esta pista como que no es. Tira, cabrón, tira. Para que tú veas como no siempre nuestra visión es la que es... O sea, no siempre mi visión en la que uh -huh. es. Hay muchas veces nosotros, como seres humanos, tenemos que dejarnos llevar por la visión de otros. Porque lo más seguro está viendo en nosotros, cosas que nosotros no vemos de nosotros mismos. Y ellos está y, y Manolo Guatagua estaba viendo en ustedes que este tema se iba a pegar. Y ustedes no lo estaban viendo. So. Porque, porque estaban acostumbrados a los mismos sonidos. Exactamente. Y ustedes están, iban rumbo al comfort zone. A, la, a los artistas que se quedan en una sola melodita, pam, pam. Y ellos los él lo sacó completamente de su melodía. Pa, pa, pa. esta canción es un himno. En el 2023 todavía tiene 92 millones en Spotify. Cuando esta canción salió no había Spotify. <laughs> claro. No, si no, tiene 92 millones en Spotify es que la busca gente como es. Sí. La está buscando demasiada gente. Sí, pero no, no era porque estábamos acostumbrados al mismo ritmo, porque ese, ese ritmo estaba saliendo fresco en la industria, ¿me entiendes? Sí, pero era como una canción de una canción vieja que como de, o o, o ¿por qué era? Es porque pues Manolo quería un ritmo oscuro. Okay. Y fue lo que puso ahí. Obviamente fue la pista que habían. Ellos tira ahí y nosotros tiramos pensando que le iban a hacer un ritmo. Okay. Pero no. Quedó tan brutal que a él le gustó así, se le enseñó a, a la multitud de su gente, ¿me entiende? Y ahí pues la gente la cachó y dijo, no, eso es un palo así. Eh, y así mismo salió. Y así mismo fue el himno que, de Plan B. ¿En qué año murió Manolo? Manolo, no me acuerdo. No, no me acuerdo. Pero de, eh, varios visionario, años visionarios. Sí, sí. Todos los productos que él sacaba eran palos. Y artistas que traía viral. O sea, el tipo todo lo que tocaba, lo hacía oro. Manolo Guataúa, que en paz descanse. Eso es así. Ven acá, vamos a hablar de los momentos cabrones y cool de, de, de plan B, que fue lo que la pregunta del inicio. Obviamente, Manolo los lo pone, Blas, los lo une. Sacan la canción de Plan B, así es que se llaman. Es un pequeño recap de lo que hemos hablado hasta el momento. Este. ¿cuándo, cuando ustedes se establecen como dúo, sólido, y cuando empiezan a viajar el mundo y cuando los dos empiezan a hablar. Papi, ya esto es serio. ¿Sabes? Porque al principio, algo que la gente no se da cuenta, uh -huh. y yo creo que los chamaquitos de hoy deben cachar esto, y lo voy a repetir con mucha tranquilidad eh, y no molestia. A mí, para mí, bien, a mí me molesta cuando un chamaco simplemente quiere cantar porque quiere ganar dinero. Claro, ah, sí. La gente tiene que entender que el dinero empieza a llegar cuando tú empiezas a meterle. El dinero llega solo. Uh -huh. Primero tienes que meterle. Para que llegue. Para que llegue. Preocúpate por adquirir talento, por, por, por perfec perfe perfeccionar la materia, preocúpate por por instruirte, por el proceso, por el proceso y luego piensan en el dinero. Entonces de repente cuando hay un chamaguito que quiere cantar nada más por el dinero, para mí se me cae. Y no aprenden que ustedes cuando eran chamaguitos, los Plan B de la vida, los Wisin y de la vida, cada una de las personas que yo sentaba en esa silla, la única razón por la cual querían cantar eran por dos, porque les gustaba y sus sueños estaban en playero. DJ Joe, Nelson, con, con, incluso con DJ Estefano, DJ Chiclin, con Blas. Yo quisiera salir a uno de esos CDs, simplemente por escucharse ahí. No pensaban en el dinero. Sí, obviamente en algún momento empezaron a pensar en el dinero, pero su fin era uno: cantar y curarse. Y, mano, ¿tú te imaginas que nosotros estemos ese CD para rankearnos? ¿Entiendes? Entonces, cuando un chamaco pensando en billetes, pues no va a correr con, con, con las mismas intenciones de ustedes a la hora de cantar cuando ustedes tienen la misma edad de los chamaquitos de hoy. Pero fíjate, eso, eso le pasa a todo el mundo. Todos cuando empiezan así, empiezan así a... a quiero cantar, quiero salir en un disco, la fama, el dinero, eh, tener mujeres. Eh, eso es a todos, a todos. Yo pasé por ahí... Chencho pasó por ahí, todos pasamos por ahí. Porque es una etapa, una etapa que en el principio no, no, no vamos a entender el negocio, ¿sabes? Y lo que queremos es esto. Y en ese tiempo, el negocio ni, 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 ni los artistas sabían si existían regalías o no existían regalías. Nosotros no, nos daban un, un contrato, work for Hire, toma tanto por el tema y se acabó. Nosotros cobramos los pares, era los que estábamos haciendo. Eh, los chavos. O sea, que Plan B no es dueño de esos temas? Bueno, en, a, en aquel tiempo no firmamos muchos Wolf of porque ya, ya estábamos cogiendo la vuelta de. Pero se firmaron unos cuantos Wolf for Hire. hasta el sol de hoy. El catálogo viejo. Wolf of Hire, que que <coughs> Hire es: estás entregando todos tus derechos. Renunciaste a todos tus derechos. O sea, tú vendiste tu derecho Y tú, ustedes solamente cobraban de París en el momento. Exactamente. Bueno, acuérdate que lo, las canciones se hacían tan pegadas eh, y nos llamaban en todas las discotecas, Stargate y no, y tú sabes que esos tiempos eran únicos, ¿me entiendes? Pero sí, nosotros, cuando nosotros decidimos coger el negocio serio, Chenchi y yo, creo que empezamos en el 2008, cuando conocimos al señor Rafael Pina. Eh, en ese tiempo él tenía Raquín Kenway y estaba haciendo la canción de tu un sueño. Y con Tony Dice también, que era la de solo, mirándonos a los ojos. Y pues, ahí pues, tuvimos que coger un poquito las cosas serias. Chencho y yo nos sentamos un día en la casa, que era la, la oficina de nosotros, no me acuerdo, con la piscinita ahí, tú sabes, relax. este Y decidimos hacer nuestra compañía, que fue Plan B Life, la de Plan B. Eh, y coger las cosas serias, porque ya nosotros estábamos cogiendo un rumbo muy, muy grande. Estábamos tocando otros niveles, eh, llegaron personas como compositores como Master Joe, este, llegó Eddie, Eddie ¿cómo, es, ¿cómo se llama este? Eddie D. Eddie D. Eddie este, aportó mucho. Yo me acuerdo que la canción de, de Te Acuerdas de mí? No, la creo que también él tuvo parte de eso, pero es en otra canción, no me acuerdo mucho, pero él tuvo mucho en, en el libreto del video. Okay. Esa canción, o sea, hey, es creativísimo. Y puso actores de, hablando inglés, y, o sea, fue, le dio un toque muy, muy, muy original. Y a, ese es el complemento, muchachos. O sea, nosotros hemos cogido las cosas serias desde ese momento 2008, cuando estuvimos con Ra Rafael Pina, porque ya estábamos entrando en otros niveles, ¿me entiendes? Y él nos puso en el planeta, como uno dice, en esos momentos. O sea, que Rafael Pina fue pieza clave de su carrera. Sí, fue pieza clave. Independientemente de los problemas que tuvieron legales al final, él fue pieza clave, o sea, y no, o sea, eso no te ciega a decir que realmente el pana le, le metió con ustedes. No, a veces quiere uno cogerlo así, mira, fue a pina, cabrón. Pero, pero no, de verdad, él fue pieza clave, de verdad, en, en la carrera de Chen y y cuando hicimos House of Plecho, cuando él escucha ese, ese disco completo, que escuchó todos los temas y dijo, wow Cogió todos sí, los no temas lo y le hizo Entonces, video. Es, es, Casi es, todo lo le hizo video. Que es tema. Ese, ese disco estaba bien cabrón. Sí, y si no se llegaba a hacer está video, le hacía el video líric. Ese disco está bien cabrón. Sí, House of Pleasures, sí. O sea, fue el que nos puso en un nivel grande cual pudimos estar en, en masivo. Nosotros éramos mucho más de discoteca, ¿me entiendes? Y al tocar esas esa, esa tarimas, pues, nos llenó mucho porque. Yo me acuerdo cuando estuvimos en Choliseo, en, en La Bola, cuando bajó así. ¿En 2014? En el 2014, wow. Yo he visto a esa gente con esas camaritas y esas luces. A mí se me salieron las lágrimas. Yo mira a Chencho y digo, wow. ¿Sabes? Porque fue algo tan especial para nosotros que desde chamaquitos anhelábamos, ¿me entiendes? Tú sabes que yo tuve una situación con Rafi Vina donde se encabronó conmigo los niveles por, por, por culpa de esa, de esa introducción de ustedes. Okay. Ustedes vinieron dentro de una cápsula. Exacto. Una bola. Una bola. Que era el mundo de Plan B. Exacto. Pero la, la bola se parecía a, a la bola de, creo que era película, <risa> este... <risa> lo oí, lo La bola de la película. Había una película infantil <laughs> que creo que era El eh, Bella y la Bestia o creo que Blanc Cinderé. Una mierda así. <laughs> eh, eh, entonces yo de repente, alguien me envía un meme... Este de comparando la bola de ustedes dos con la bola de esa película. Yo lo subo a Instagram, hecho, aquellos, la gente re, riéndose bien cabrón. Hecho, y y, y, y Rafi me, me llama. Ah, yo cabrón, yo pensaba que tú ibas a un buen review. Este, cabrón, mira para allá. Estos cabrones se han jodido los cojones para su choli. Y tú estás metiéndole fuego, van tripeando, de la bola, ese. Yo, cabrón, pero eso es bien divertido, cabrón. Eso es bien divertido. aquel momento yo tenía 34 años, ¿entiendes? Bueno, yo creo que también lo hubiera subido ahora con, con mis 42, pero. <laughs> pero cabrón, ¿entiendes? Entonces, como quiera yo. O sea, yo, 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 dije, puñeta, plan B está en el en el Choli, yo creo que es un logro de cabrón, pero era parte de la dinámica de mi cuenta de Instagram, pero estaba bien cabronado. Sí, porque, sí. porque, o sea, era un logro gigante que el plan B es, en el 2014, estamos hablando cuánto, casi 10 años de. 10 años después, ¿verdad? Sí, ¿Tando? 10 años después, tú sabes, casi 10 años de esto, pero en 2014 ustedes tuvieron un choli, que en aquel momento ya no era un choli, era a cojón. No, y eh. más música urbana. No, y me acuerdo de eso de la bolita que me está diciendo que yo, yo sé que se molestó Chencho también. Se encojonaron. Porque Chencho es bien serio. Sí, es un poquito más, más princesa. <ríe> 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 pero, pues... ¿Te encojonaron? O sea, <laughs> cuando vieron esa mierda... Ay, ahí. me lo vieron... Yo lo, yo lo tomé normal, ¿verdad? Porque okay. yo... O sea, esto es parte de... Pero, pero a lo mejor ellos vieron otra cosa, ¿me entiendes? Y yo los entiendo. Mira, no, lo se pudieron para, que, le, para yo, acá yo, esto. Yo nunca he negado mi amistad con Rafi es amigo, desde hace años, desde que ese cabrón está, tú sabes, desde hace muchos años. Y entonces de repente ves que, cabrón, estamos haciendo este logro y tú te estás burlando, cabrón, de. No, y en ese momento te conocían así. de, de Ah, pero Mulo es así, Molu esto, Molu. No, porque mis guerras con Luyan fue por eso, mis guerras, con, <laughs> mis guerras, con Yankee fueron con eso, Me llegan con por eso. Todo. Era por eso porque yo subí a memes y se encabronaban conmigo. Exacto. Y hermano, entonces pues tuve que cambiar porque ahora tú sabes. Cambiaste que... el formato. <laughs> sí, cabrón porque es que no quiero tampoco vivir una guerra eterna, ¿entiendes? Claro, Hay claro. gente que por ahí que se pasa guerrendo con todo el mundo, va a llegar el momento que tú te vas a cansar estar en guerra todo el tiempo, claro. porque también eso cansa. Claro y también te das cuenta que, que cabrón es verdad Hay cabronada entiendes sí sí que... tenemos la bola en pantalla la abuela en pantalla de la que estoy hablando la bola en... <laughs> o sea, es la abuela que creo que creo que es la de la bella bestia este que yo también está en la una cápsula la sí, y, sí. y en la comparación Ok. estamos hablando del disco del disco lo tengo por aquí eh, House of Pleasure que ahí salió de ahí salió si no le contesto es un, sec es un secreto ese, ese, disco fue, ese disco fue un palo. Estamos hablando que en el, en el 2008 ya ustedes se sientan a, a reestructurar lo que claro. es full este, plan B, empieza a, a viajar el mundo, para el carajo las mujeres, para el carajo la roncaera, tan, tan, vamos a enfocarnos en el dinero. Y entonces ahí es que empiezan a viajar el mundo, ¿correcto? O sea, sí. No, y que ya había una madurez grande, ¿me entiendes? En ese momento, ya que estábamos cogiendo las cosas serias, una madurez, ya esto se convirtió en el negocio, con esto se mantiene a nuestra familia, y podemos ayudar a mucha gente, que ayudábamos también, Chencho ayudaba mucho a la familia, yo, yo también. O sea, que esto se convirtió en algo serio, y, y en ese momento que pudimos hacer House of Pleasure, también Love and Sex, y muchas cosas con Rafi, que fue este el Madison también, que tocamos el Madison. Seguro. Step Por Center. O sea, fueron una experiencia bien grande y yo, yo digo que me quito el sombrero de, de, de delante de Rafi porque Rafi es una persona que sabe manejar a cualquier artista, ¿me entiendes? Tiene sus pros y sus contras, pero... <laughs> ¿Cuáles son sus contras en aquel momento? No, eso, no le quiero quitar la máscara a Batman. <laughs> pero, o sea, él, él no es muy fácil tampoco, él es un princeso también, pero, yeah. pero sí, sí, pudimos lograr muchas cosas con el hombre. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. U usted no son dueños de, de su música, o sea, yo, por ejemplo, la canción de Guatahuba, ¿Tú, ¿tú no recibes regalías de ese tema? Sí, sí, sí. Ahora mismo todo ese catálogo viejo pasó a, a nuestras manos. Gracias a Dios. Ah, con razón, la sabática. <risa> <risa> ¡Qué duro! No lo esperaba. <laughs> con razón, la tranquilidad. Y, y, Exactamente. Y, y, y como los hombros sueltos sin estrés. Ya lo que es, pues, pues el disco de House of Play, hecho, los franceses, ¿verdad? Otros tipos de canciones. Pues sí tengo, no tengo que ver mucho en los másteres, pero sí tengo que ver en los ingresos. So, es bien importante eso. Y, y, esa música sigue todavía sonando, ¿sabes? Qué eh, Pero ahora sí, ahora sí tengo todo, lo, soy dueño de mis másteres. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que ese es el, yo creo que ese es el clímax de cada artista. O sea, el logro mayor de cada artista. Claro. Lograr ser dueño de sus másteres y tener control de su música, ¿no? Bien negociada. No es que no, no claro. es que lo, no, no es que lo tienes que ganar todo. Es que de repente hagas un buen negocio. Claro. O sea, que la disquera coja las cosas, la gente que está trabajando contigo coja su vuelta. Pero tú también cojas la vuelta porque también tú, ahí hubo un momento, ¿sabes? Ahí hay creatividad tuya, eh, producción tuya. O sea, yo creo que yo creo que tiene que ser este, un buen negocio y que sea equitativo para todos. O sea, balanceado para todo el mundo. Cada claro. vez no es que tú vas a recibir más. O sea, aquí yo he sentado gente. Algo que me acuerdo recientemente, por ejemplo, yo senté a la cista recientemente aquí. Cabrón ya no cobró un bellón de todas sus canciones. Wow. Entonces. Tú ves cosas como esta y tú dices, diablo, cabrón. Te empiezan a analizar los streaming, los views, y dices, no, bro, ni un solo bellón, eso está bien, cabrón. Sí. Porque se ciegan, con lo que yo dije al principio, con querer pegar con las mujeres, con el dinero, pero no se enfocan en el fucking. Pero negocio. se ciegan mucho, mucho. Acuérdate que estos artistas, cuando pegan, van a coger mucho volumen de party. Entonces ahí es que le ponen la nube. Las disqueras, los promotores, los productores. <laughs> ¿Sabes lo que te digo, Molo? Sea, te mantienen en, en donde tú puedas acaparar y te sientas bien. Acaparar el dinero. Y te sientas bien. Te lo digo de corazón porque han pasado mucha gente. ¿Sabes? Que, que han vivido mucho de par y nada más. Y sus regalías las han perdido. 19 millones en Spotify. de oyentes mensuales. Tiene plan B. Eh. La, la, la idea tuya como Marley, hoy como solista, es ser más grande que Plan B. O sea, Chencho va encaminado, tiene una carrera cabrón ahora mismo como solista, tiene unas colaboraciones gigantes ahora mismo. Yo creo que ha hecho un excelente trabajo. Yo siempre decía, ¿por qué Marley no está haciendo lo mismo? Mira, ¿sabes? yo no lo, nunca lo dije en Instagram, pero, uh -huh. prefiero decirte lo de frente. ¿Por qué Marley no está haciendo lo mismo? ¿Ya me, me contaste desde la reflexión? Momentos con tu familia, la, la situación también con, con Pina, leal. Y que tu vuelta es distinta. Tu historia tiene que ser, no, puede ser, no tiene que ser igual a la de Chencho. Claro. O sea, también cometemos el error de comparar carreras, Chencho versus Marley. No, y no, yo creo tiene... que él tuvo la misma también, tú sabes, calidad Ta... de vida, reflexionar, respirar. Exacto, Exacto. No, no fue fácil. No fue fácil, no. Ninguno fue fácil. Para los dos ninguno. No. ¿Tú entiendes que Plan B es más grande que Chencho y Marley como, 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 o sea, como, o sea, como solista? O sea, Marley y Chencho, ¿quién es más grande? ¿Plan B o Marley o Chencho? Plan B, definitivamente Plan B es una, una marca que, que hizo mucho, hizo mucho en, en, en este género, industria y, y yo digo que Plan B. Pero sí podemos hacer más que Plan B eh, individualmente, claro que sí. Vienen de plan B, los, do, los dos personajes, o tenemos potencial para eso. Tú sabes que este, te dije hace un rato que, que Chencho tiene un sinnúmero de temas. O sea, tiene temas con Rao, uh -huh. temas con Osuna, con, con J Balvin, um, colaboraciones grandes con, con Bad Bunny, ese último tema del, del disco de Un verano sin ti. Eh, ese, ese tema, pues, todavía sigue volado. Este. Y, y, y con honestidad, ¿llegaste en algún momento a sentir algún tipo de celos profesionales por Chencho o sentías alegría por lo que estaba viviendo? Súper contento, súper contento, todo lo que estaba pasando a él. Porque nos merecemos esto, tú sabes. Eh, por no estar con Plan B no, no significa que no nos merecemos esto cada cada uno. Su momento, ¿verdad? Porque yo cuando hice si yo empecé primero que Chencho. Chencho estaba un poquito más aguantado. Eh, no sé qué le pasaba en ese momento, pero sí estaba un poquito aguantado. luego pues me aguanté yo, ¿sabes? Porque cosas legales, todas las cosas que son legales, a mí me gusta atender la pri prioridad, ¿me entiendes? Eh, porque eso desenfoca mucho. Eh, cuando uno tiene muchos problemas encima, uno puede estar enfocado. Pero él, 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 súper contento con todo lo que estaba pasando. En el momento cuando salió con Raúl, que fue la que dio la primera, el primer puje, como uno dice. Ese fue el track de Download, que estaba su en el disco eh, anterior que está de, de Raúl. Exacto. Esa canción fue un palo cabrón. Y luego la de Bad Bunny. Eh, te voy a ser bien sincero, cuando yo escuché la de Bob Bunny, Pues no me gustó un poquito Mucho por, por, por No sé quién fue que grabó a, a Chencho porque Yo conozco a mi hermano, tú sabes eh, Y se escucha con un poquito Chillón, a como él grababa En otros en otros discos Pero cuando se fue Dando más el tiempo La canción y en texto viral Tú sabes, yo dije mmm, De verdad que se vale. me fue, se me fue el, el temita que yo decía que no, no lo veía Y mira, se fue Hermano, yo te enseño que tengo que ser bien honesto. Este, cuando yo escuché el tema de Bad Bunny con Chencho, en la primera escuchada tampoco me gustó mucho. Ve lo que te digo. Pero, <laughs> pero no, yo no me doy cuenta de cosas que ustedes como productores y grabadores de música se dan cuenta. No me di cuenta, ¿sabes? No era porque la voz sonaba distinta, seguramente ni mi cuenta me di. Era que simplemente, pues, era otra cosa. Y ahí fue que al, al, cuando se empezó a pegar, dije, hermano, es que eso es. Este cabrón de Bad Bunny, estás. Con la esencia de los dos, buscó una vuelta distinta para alejarse bien cabrón del tema, por ejemplo, que hizo con Raúl porque es completamente distinto. Y para de repente dije, varón bueno, pero eres bebecita, eres bebe vetacho, papi, aquello estaba bien cabrón y andaba para el carro, esto se pegó bien cabrón. No y me enteré que exactamente me querían ese tema también. Lo que pasa es que no se pudo. Acuérdate que teníamos el caso Ahí... legal. Pero no pudimos, no, no se pudo, no se o pudo. O sea que Bad Bunny te quería a Chenchi y en ese trabajo, tema. tuve una notificación de que querían a, 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 a Maldí en esa canción. Eso, Yo entendía que ese era el objetivo, claro, pero ¿me no se pudo en ese momento. Pero tú tú no pudiste. No se pudo. Plan B no, no se puede estar juntos. No puede o estar en junto. aquel momento, cuando estábamos en, en lo legal, ¿me entiendes? No se podía usar el nombre así. Ah, ok. Y justamente ese tema se grabó cuando estaban el, todavía en los hitos legales, no se había resuelto. Exactamente. Anda para el carajo. Tú te imaginas esa pendeja, bro. Del plan B, Batman. No, <laughs> Pero vamos viral, 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 los dos. No, tema en algún viral. momento yo diría que podría pasar eso, yo te digo. Así. Yo veo a Chencho bien encaminado con su carrera como solista. También te veo encaminado a ti como su carrera solista. Tú has dicho en varias entrevistas que el junte entre Plan B va a. Va a venir tarde o temprano. Tú lo dices, tú lo dices por, por porque tú sientes que eso va a pasar así, o lo dices porque has hablado con Chencho de esto, o, o por, por qué. O sea. Pues mira, todos los dúos se separan y siempre vuelven. No podemos tapar el cielo con la mano. Es el número uno. Y número dos, que yo quisiera que Plan B estuviera en un momento eh, juntos, ¿verdad? Porque es una marca que hizo tanto y tanto, y yo sé que le falta a Plan B dar más al público, de verdad. Y el público está muy ansioso por un tema de nosotros. O sea, y hay, hay hambre de plan B. Yo, como tal, sí, estoy puesto por, una, por un regreso en cualquier momento. Habría que llamar a Chencho a ver. ¿Tú no hablas con Chencho? No, de eso no. Nosotros no hablamos de, de negocio ni nada. Pero hablas, ¿tienen comunicación con él? No te puedo mentir, no hemos hablado hace mucho tiempo. Cuando hablábamos es cuando estábamos en el pleito. Realmente. A ti te interesa de repente, obviamente, sus carreras como solista, uh -huh. pero en algún momento unirse. Claro, yo estoy dispuesto y siempre he estado dispuesto. Hasta Rafi sabe eso. Entonces hay que preguntarle a Chencho entonces. Claro, eso es llamarlo, sentarlo, mira, papi, ven para acá, vamos a hablar con Molo, a ver qué, qué tú piensas de esto, ¿verdad? Porque yo pienso esto. Bueno, conmigo no. Eh... Bueno, si quieres sentarse ahí a hablar, pero yo no tengo ninguna siempre. No, con nosotros. Eh. Esa silla amarilla siempre está disponible para todo el que quiera hablar conmigo, ¿no? Aquí yo entrevistaba hasta un mos, mosquito que picó, le picó el culo a, al gobernador. <laughs> Entiendo yo a quien o sea, pero me, me parece cabrón, me parece cabrón. Sí, Pero no. si tú me preguntas En su momento, en su momento. Yo digo que es su momento. Soy de los que pienso, en verdad te dando una opinión que nadie me pidió. Soy de los que pienso que si están arrancando sus carreras como solistas, yo la, yo la establecería bien, claro. bien full robusta. Claro. Ahora mismo tú firmaste con Warner. Claro. Chencho viene seguramente con disco por ahí. Seguramente viene con sus conciertos masivos. Tan, 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 tan. De repente un junte así como se da. Como todos los que han pasado. Exacto. Eso. Pero eso. si me va mejor como solista, yo me quedo como solista. Claro. Supone, me tiene que, es que, que hace solo, solo la paga, papi. <laughs> Dijiste que en aquel momento con la canción de Maponi no podían cantar plan B. Hoy, plan B se puede unir cuando les dé la gana. Cuando quiera y Esos derechos están free. Sí. Ok. Brutal. Pero no es en su momento. Porque no es el momento ahora. Ahora él está, como tú dijiste, él está en su, su, su momento de él y yo estoy en mi momento. Y yo entiendo que debemos poner una base como cada cual individual y, y luego lo hablaremos. Dame tú. Tu... Vamos a salir de Chencho. Vamos, vamos a los <laughs> dúos. <laughs> claro. Wisin y Estoritito. Yo creo que podemos ponerlo ahí. Te estoy mencionando. De los que me acuerdo. Zion Lennox, Alexis Fido, Joey Randy. Eh... Requiem White está ahí. Obviamente... ¿Y, y Gringo? Uf, se me olvida. Esos cabros estuvieron en mi show. ¿Qué pasó? <laughs> este... Sí, a mí me encanta Virrasti Gringo. Además que, que... Este... Me caen cabrón. Bueno, todos me caen cabrón. Este... Chen Chimayel y Blan B. Ok. Cuando hablamos de dúo, eh, siempre ponen a... Obviamente, Wisin Yandel. ¿Cómo ¿Cómo está en... Ya plan B no está junto, pero pero podemos hablarle de, de plan B. Y cuando tienen 19 millones de streaming en Spotify todavía, hay que hablarle de plan B. Sí. Porque ustedes tiene más streaming. Todavía le están dando play. <laughs> Exacto. Ustedes tienen más streaming que muchos artistas nuevos ahora mismo. Ok. Bueno. ¿Cuál es tu top 5 de dúos? Top 5, estás seguro. <laughs> bueno. Marley, ¿cuál es tu top 5 de dúos? Bueno, we see Andel. Joe Willie Randy. En el orden, en el orden que tú lo consideras. We see y Andel, número Joe, uno. Randy. No, 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 espérate, espérate, espérate. Tengo que poner a plan B, porque este es mi favorito también. No, no, tienes que poner la plan B. Plan ¿verdad? B, Wisi y Andel. Joe Willie Randy. Sayon <laughs> <laughs> y Leno. Y como dúo, en un tiempo me gustaba Ancángel y De Delagueto. Nice. Alexis y Fio fuera en ese top five. Yo lo pongo en otro Top 5. Ok. Hay gente que cuando habla de Top 5 los deja fuera a ustedes, a Plan B, de ese Top 5 de dúos. Se lo olvidan que existe Plan B. ¿Cuál es la reacción de Marley a gente que deja a Chenchi y Marley como dúo Plan B fuera de ese Top 5 de los mejores dúos de la historia del reggaeton Que no saben de música. No, no saben de música. Están no orientados de verdad. El que deja plan B fuera un top fight de duos de li, dentro de, de la historia del reggaetón no sabe un carajo de música. No sabe un carajo de música o no sabe lo que pasó con Plan B en, en casi 20 años de, de carrera. ¿O nunca ha salido de Puerto Rico? O no ha salido de Puerto Rico. O se está haciendo loco. Ustedes eran un grupo que ganaban mucho dinero juntos. O sea, sí. ¿Cuánto ustedes llegaron a facturar este por show en el momento? ¿Pic de ustedes? Más de 4 o 5 millones. ¿Por año? Sí. ¿Limpio? Limpio. ¿Dos y medio, dos y medio? <laughs> bueno, había muchos por porcentajes ahí, pero sí, uno, uno punto algo a dos llegaba. O sea que usted, millonario. Gracias a Dios. Qué bueno. Y en silencio, porque ustedes no roncaban mucho. No, nunca tuvimos un problema que bochinches de chenchimarli nada de eso, gracias a Dios. Qué bueno. Concentrado a lo que estábamos sí, haciendo. Sí, pero que no ronca era de carro, que sí, pan, pan, sí, su prendita y eso sí. dentro de la película de los shows. Pero ustedes no, bacho, mira lo que compré este Ferrari, tanta, tan. Esa ronca era no, no. nunca existió en las redes sociales. No. Y eso es más. era más personal para mí. Me lo, me lo disfrutaba más para mí. Qué bueno. Okay, y que sí. tengo muchas cosas para presumir, pero no, <laughs> no lo hago. <laughs> Yo creo que es más inteligente. Claro que sí. Es que no me sale, mano. No me sale. No puedo hacer otra persona que, porque no me sale. Es bien peligroso también estar presumiendo cosas que no tiene en las redes sociales. Claro. Es mejor que hablen la mierda que sea y al final del día tú te ríes. Gente roncando bien, cabrón, en las redes sociales. Tú ves de repente gente roncando en las redes sociales que no tienen ni que caerse muerto, que tú sabes que son unos pelados. Es cabrón, cierto. tú estás bien pelado. No hay que. Estás roncando en tus redes sociales tú estás bien pelado. Entonces, no. el que está en silencio, uno está, está en silencio, papi. Yo en silencio, con todo saldo y todo el mundo diciendo: Mira, ¿dónde vive este? Si te he hecho algo, que, lo que digan. Uh -huh. Yo vivo era callado, más mego, más bonito. De show. Sí, sí, créeme que sí. Los planes de Marley. Ok, grabar la canción con Carol G. Que para mí, Carol me dio, cuando yo la entrevisté en el b ella nos dio a nosotros esa primicia. Me dijo, molu voy a grabar y sacar una canción con Marley. Porque si Marley era perreo, tú es conchencho, taca, 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 quiero sacar algo con Marley. Y yo, anda el caro, qué bueno. Y me puso contento, fíjate. Le dije, coño, me alegro. Me alegro porque Marley también tiene que tener esa... Oye, no, yo vi la entrevista y te sorprendió mucho. Oye. Mira, mira, no puede Sí, ser. me sorprendió. Pero me sorprendió porque tú cogiste una fucking sabática. Porque tú decidiste realmente esconderte un rato porque te salió los cojones. Claro, claro ¿Entiendes? Y claro, claro. está bien chévere porque tú puedes decidir lo que te da la gana con tu carrera. Claro. Porque ya se puede coger las sabáticas porque estás bien económicamente y no estás, y no quieres tomar decisiones desesperadas. Que Exacto. eso también te va te puede llevar rumbo al fracaso. No, es que nosotros no no, 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 no trabajamos así, ¿sabes? Uh -huh. eh, cuando Chenchi Marley sacaba un, un disco de House of Plecho, como el de House of Plecho, tardábamos cuatro años. Para poder sacar el otro álbum, ¿me entiendes? Porque no, no somos bien exigentes en la música, bien detallista, bien picky O sea, Chencho es bien picky para la música de él, ¿me entiendes? Definitivo. Y, y, y hacíamos eso, o no, sea, no podíamos sacar menos calidad que eso. Duro. Le di, me sorprendo. sacar la canción de, de con, con Carol. Me, me, me sorprendió, pero fue una emoción genuina de buñeda, de ghoul. Me encantó eso, me encantó eso full. Este, entonces te da, porque yo digo, mano, me parece bien de que te metan en la plataforma de ella, te da una visibilidad cabrona, y funcionó. Cómo, cómo, ¿Cómo llega esta oportunidad con este tema con Carol? Pues mira, el equipo de trabajo, Raymond, que es su manejador, eh, me trae este tema, eh, me llama, mira, Maldi, tengo este tema de Carol G quiero que, que participes ahí y, y, y este es el próximo single de ella y te quieren el tema. So, yo en el momento no lo creía, o sea, yo como que espérate, ¿cómo es así? Carol. ¿Me estás hablando de verdad de Carol? Sí, sí, Carol, Carol. Y pues envié el tema, o sea, después que yo enganché con este hombre yo dije, mira le dije a mi mujer, grité por lo, por toda la casa." Y cuando escuchamos el tema yo dije, "Esta mujer sabe lo que está haciendo." De verdad, Carol G. Sabe lo que estaba haciendo. Él habló con su, todos sus equipos. Me acuerdo que ella me dijo que la última persona que le pidió opinión fue a Eladio Carión. Y a Eladio Carión dijo, Maldi. O sea, todo su equipo, Universal, todos dijeron Maldi. Qué bueno. Y, mano, fue bien random porque yo estaba de, de, de mudanza también. Yo vivía en Orlando y cuando salí, cuando salió eso de, de repente, pues yo dije, wow. Un tema con carol G y al otro día fui a grabar a Miami. A los tres días viajé a Puerto Rico para poder mudarme con la familia y dejar los set. Y al otro día para Barcelona. Eso fue bien random. Pero tuve la oportunidad de compartir con ella por primera vez allí. Y es muy especial. O sea, estuve bien agradecido. Estuve compartiendo con ella. Eh, y fue una experiencia bien bonita con ella. Porque de verdad. Cogió la pieza clave que necesitaba ese tema. O sea, ese tema está bueno, pero cuando ella me incluyó en ese tema, yo le di ese sazón. Que ella se emocionó mucho, ella me llamó, Maldi, rompiste el tema, te quedaste con el tema, cógelo para ti. O sea, como que en ese flow. Y yo dije, wow, qué bueno que te haya gustado. Y de verdad que ahora mismo tiene 300 millones de views en, en, en YouTube, en, en streaming también, en Spotify. Una barbaridad. ¿Cómo, ¿Cómo este tema te ha ayudado eh, a tu carrera como solista? Bastante, bastante. Era, para mí, yo considero que eh, era una pieza que me faltaba antes de yo empezar con todos mis proyectos, ¿verdad? Lo que iba a empezar con Warner, yo lo había hablado con mi equipo de trabajo y al llegar esto de la nada, porque no sé, no es que se planeó ni, ni que vamos a inventarnos esto, no, eso fue bien random. Y es algo bien, 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 bien para mí, bien significante para mi carrera. Si sí, eso, es, eso es bien significante para tu carrera, más significante debe ser el hecho de que te invitó para el Grand Bison uh, eh, a cantar el tema. Creo que estuviste el sábado. Eh, no domingo domingo. domingo, domingo, domingo. Entraste allí, saliste, cantaste el tema. ¿Qué tan cagado estaba? <laughs> Fíjate, eh, no estaba cagado, pero estaba nervioso, estaba eh. nervioso. Pero ya había experimentado con ella por primera vez en Madison, que ella me hizo la invitación también allá en Madison Square Garden. Sí, pero aquí estás en casa. Y está, aquí estoy en casa. Es pero ¿sí? lo dice. ¿Sabes? Que yo dije, wow. Y volver a una tarima así, grande, masiva. Y en el Gran Bison. O sea, yo toqué el Choli, pero no, se, no había sentido lo que era el Gran Bison. Y al yo sentir eso, yo dije, wow, una emoción. Cuando dije Sin Marley no hay perreo, la gente gritó, dijo, Sin Marley no hay perreo. Las partes mías, que esto es bien, bien grandioso para mí que no todos los chanteadores le cantan los chanteos. Porque son difíciles de aprender. Súper, súper. Y a mí casi todas la cantaron. Yo me quedé impactado porque hay otras canciones que lo han hecho, pero este tema como tal, en ese, en ese je, vol, volver otra vez a, a, al juego, ¿verdad? Como uno dice. Y con ese chanteo que todo el mundo te lo cante, esa emoción, esa, esa furia, esa energía, me llevó mucho a esos tiempos de antes, cuando yo estaba... Tú ¿Sabes? En esas tarimas grandes. Y sentí, Sacho, se el calor de Puerto Rico. Yo sé que Puerto Rico me ama. Eh, Puerto Rico estaba esperando en las redes sociales. Siempre me estaban. Bueno, esperaron viernes y sábado y nunca fui. O Ellos sea, esperaban los tres días y pues nada, me tenían de sorpresa para el domingo y, y bien agradecido con, con la bebé Suki. Dices entrar al juego. Cuando no estabas en el juego, porque estuviste en el juego jugando. Siempre he estado en el juego. Lo que bueno, pasa sí, es que. Pero de repente. Con le dije caso. al dirigente: déjame en el banco un momentito a lo sí, que. Sí, en lo que... <laughs> Entreno un poco sí, más. Sí, <laughs> pero muchas veces uno toma esa decisión, pero cuando no estaba en el juego, llega el momento en que salen otros artistas, otra gente que claro, aprendían claro. y tú, no. Esa es la verdad. Hay gente que te prende y tú te, no, te apagas por un momento. Uh -huh. y, y en ese, justamente en ese momento, eh, ¿qué pensaba? O sea, de repente decía: puñeta, no estoy en el juego, ahora mismo. O sea, estoy en, la, estoy en el banco. Sé que puedo decir: mira, sácame quiero jugar, ponme, 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 en el cuadro que quiero jugar básquet, pero pero cuando estabas sentado en la banqueta, decisión por ti mismo y obviamente por los problemas legales, pero llega el momento en que como que, muñeta, quiero jugarla ahora. ¿cómo te sentías? Pues mira, me sentía súper, un poquito, ¿cómo te puedo decir? Intranquilo, porque pues quería, quería pues, salir a la flota otra vez, ¿verdad? Este, pero se buscó la pieza indicada, mano. Yo te digo que el proceso fue fue lo bueno que era, lo, lo que me, mejor me pasó a mí de verdad lo mejor que me pasó a mí fue el proceso de esperar para sacar buena calidad de música. ¿De dónde viene lo de la bebé Suki? Obviamente le regalas una cadena a Carol que eso está viral por ahí todo el mundo está dando la cadena que María le regaló a Carol obviamente como agradecimiento eh, y también como felicitándola por, por el éxito que porque llenar tres estadios en Brisbane eso no cualquiera lo puede hacer estamos hablando de más claro. de mil personas en tres días. Y agradecimiento a Imagino también por estar en un tema que tiene más de 300 millones de streaming de views en, en YouTube este, y que te ha ayudado grandemente a tener una visibilidad cabrona como solista. Claro. ¿De ¿Dónde salió la Bebezuki? La bebesuki yo lo, 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 lo tiré en una partecita en el outro de la canción. Exacto. La bebesuki. Exacto. Pero lo que quise decirle es que es como que de la, de, de la bebecita pasaste a Bebezuki. Exacto. O ¿Sabes? Pero el detalle fue por estar agradecido, como tú dices. Eh, con Carol con G, de verdad, de, de ser parte de ese, de ese logro de ella, llenar tres funciones, ser parte de ese álbum que es número uno. O sea, estoy bien contento y agradecido, y por eso sale de mi corazón darle ese detalle. Qué duro. Tiene un tema en la calle, en los tiempos de Plan B, en los tiempos de Plan B. <laughs> sigue como recordando este los momentos grandes con, con Plan B. Eh. Obviamente me va a entender claramente que extrañas el dúo. Que, 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 y o más que lo extrañas, que la gente lo extraña y como que querías darle también algo de la esencia de él. Fíjate, no es que extraña el dúo, es que es que ahora mismo, como han salido tanta gente en el juego, como te dije, ¿sabes? Este, gracias a Dios no ha salido un maldi, porque yo soy único. Yo soy único y eso es la ventaja mía que, que ha pasado. Pero no es que, que a plan B, es que le quise dar el toque el objetivo de que eh, Recordaran esos tiempos, esa esencia de, de esa música y esas funciones que nosotros hacíamos en los discos de House of Pleasure y los fansex. Y, y recordar a la nueva generación que, pues, sí, el que no se acordara, ¿verdad? Eh, se acordara con el coro que, que fue que le dio un toque con, con, la, con los pedacitos de Candy, Friquitona, Choca Choca. Y es para la misma nueva generación que, que sepa de mí, el que no sabe. Mira, ese es el de Friquitona, el de, el de guataú ¿me entiendes? si esto es como un resumen de tu carrera, las nuevas claro, generaciones. Un resumen. Ok. Un resumen de todo. O sea, de, esto es, por eso hiciste este tema. Exactamente. Ok. O sea, porque siempre uno lee comentarios, ¿no? Que lo hace, coño, este cabrón va, quiere coger la vuelta de plan B. Bueno, primero, tú puedes coger la vuelta que te salen los cojones porque tú parte de plan B. Vamos a empezar por ahí. Eso, eso, <laughs> bueno, eso es mi opinión, ¿no? Exacto. O sea, tú puedes hacer lo que te salga los cojones. Correcto. Y, pero, fíjate, no sabía que... Les, eh, ahora que, te, que me dicen la estrategia detrás del tema... Pues sí, es como una carta de presentación a las nuevas generaciones. Mira, cabrón, estas canciones de... Es fanática de los todas Estas canciones... Ella soy, es fanática. Yo digo también fanática en la canción. Sí, eh, entonces... O sea, que le cogí todas esas piezas. Sí, incluso hay una canción de Wisin y Andel, eh, que cuando ellos regresan como dos de nuevo, ellos grabaron una canción que tiene muchas partes de su, de su tema, ¿sabes? Si tu cuerpo le pide un deseo... Eh, eh, la bien, bien pegado la mejor con estrategia. la pared. Tiene, to, cogieron todas las canciones de, de su éxito y las metieron ahí. La mejor estrategia. O sea que básicamente esta es una estrategia similar a la de Wisin Ander, pero con Marley. Yo soy el cabrón, yo soy parte de Plan B. Chencho y, Chencho y Marley. Yo soy Marley, cabrón. Y aquí estoy. Pan, este es mi tema. Y ahora entonces baja. Entonces a... Es como la canción de, de Don Omar también. Esta noche está Pum Philly, Shot de Girly, que menciona a todos. Uh -huh. A todos los artistas. Ahí no tira cantito, pero menciona artista, o sea, le está recordando de artista este, tal. Y esas son estrategias buenas que, que funcionan de verdad. Qué duro. ¿Qué es lo próximo después de esto? ¿Vas a sacar el disco? ¿Qué es la que hay? Voy a sacar el disco, estoy preparando un campamento eh, el mes que viene para poder este, hacer el álbum de Sin Marlino y Perreo. No sé si en este año ¿verdad? tendremos el álbum completo, pero para el próximo año... De seguro que sí. Ahora mismo estamos trabajando single. Eh, estamos bregando el tema de Ryan Castro, John Mico. Este, Lenny Tavares, Jay Kile. O sea que vienes con un tema con John Mico, que es de la nueva full. Correcto. Le va cabrón. Sí, mano. Me encanta cómo esa chamaquita se desenvuelve. Pero en la sacaste la del trap para reggaetón. Eh, <laughs> voy a hacer una función bien buena con ella. No quiero decirle a la gente qué es lo que realmente vamos a hacer, pero quiero. Eh, darle la, lo que ella hace con lo que yo hago ok te so, va a ver un poquito de perreo sí créeme que sí sí porque ya está pero en función de ritmo no sé cómo lo hagamos ok 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 ah todavía están trabajando el tema <laughs> estamos trabajando eso qué todavía, duro trabajando. qué duro qué duro. yo creo que ya en esta semana estamos eh, reuniéndonos en el estudio con los compositores y ella para te, culminar el tema papita eso no mejor en tu carrera gracias, gracias por madre. venir aquí a Molusco TV gracias por esta conversación seguro que sí este y este rato eh, mucho éxito yo creo que yo creo que todo el mundo puede coexistir dentro de la industria de la música, específicamente de la música urbana. Este, así que nada, tú sigues rompiendo. Eh, eres parte, ¿no? De, gracias, gracias. de este de los artistas duros y elites de, de, de reggaetón. Nadie te puede quitar esa vuelta. Así que ya tú sabes, aquí esta plataforma siempre está disponible para ti. Así que agradecido de tu de tu honestidad y el rato que, que pasamos aquí. Gracias, gracias a ti, Molusco, por, por el espacio y la oportunidad también, ¿verdad? Bueno, nosotros estamos para arriba y para abajo, pero. Estamos aquí dándole lo mejor al público. Señores, sin Maldi no hay perreo. Esa es la que hay. Maldi con nosotros. Ay, perreo, ay. Sin Maldi no hay perreo. ¡Ay, ay, ay! ¡La bebe Soki! <laughs> a ustedes, gracias por estar con nosotros. Estás en Moluco TV. Suscríbete a este canal, compártete contenido. Y abajo en la caja de comentarios, comenta lo que te dé la gana. El Molu <laughs>